Escucha esto. ¿Sabías que hay más seres vivos sobre y dentro de tu cuerpo que en toda la Tierra? Y el mundo está lleno de estas microcosas. ¿Quieres saber más sobre cuán grande es nuestro planeta realmente? Entonces miremos a través de mi microscopio superpotente. Sin embargo, comenzaremos con cosas que puedes ver con tus propios ojos, y la primera es una bacteria. Lo sé, también me sorprendió. Obviamente es la bacteria más grande del mundo y vive en las aguas costeras de Namibia. Su longitud es de 3/4 de milímetro y es más grande que, digamos, un grano de arena o de sal. Así que sí, incluso puedes tocarla. Un ácaro del polvo es más de 2 veces más pequeño. Esta plaga que te molesta por la noche solo alcanza alrededor de 1/3 de milímetro. Son lo suficientemente grandes como para ser vistos, pero no puedes hacerlo porque son translúcidos. Por cierto, ¿recuerdas esas amebas de tu clase de biología? Bueno, son del mismo tamaño, o a veces incluso el doble de grandes que los ácaros del polvo. Para un organismo unicelular, eso es enorme. Avancemos. Y aquí está tu cabello. Una sola hebra de cabello humano tiene solo 1/10 de milímetro de grosor, o debería decir de delgadez. Y es el objeto más pequeño que puedes ver sin usar un microscopio. A los 10 y 7 micrómetros encontrarás glóbulos blancos y rojos respectivamente. Estas células son de suma importancia para nuestro cuerpo. Los blancos combaten diversas enfermedades, mientras que los rojos transportan cosas útiles por todo el sistema sanguíneo. Hay dos cosas que son similares en tamaño y no lo creerás. Una partícula de arcilla y un microbio de E. coli. Y ambos miden 2 micrómetros de diámetro. Este tamaño tan pequeño explica por qué la arcilla no deja pasar el agua. La distancia entre sus partículas es demasiado pequeña. La E. coli, a su vez, es una bacteria que vive en el intestino y produce vitamina K2. Ahora, yendo un poco más allá, nos encontramos con el virus más grande. Se llama megavirus y es de solo 440 nanómetros de diámetro. Imagínate cuán pequeños son los demás si este chico es el más grande de todos. ¡Ah, caramba! Creo que está a punto de atacarnos. ¡Rápido, vámonos! ¡Uf! Lo logramos. Bien, avancemos otra vez. 200 nanómetros es el tamaño de otro virus llamado bacteriófago. Si traduces su nombre del griego, descubrirás que se alimenta de bacterias. Este pequeño sujeto parece una especie de araña robot pequeña, ¿no lo crees? Al mismo tiempo, los bacteriófagos son la cosa más pequeña que se puede ver a través de un microscopio óptico, por lo que todo lo demás que tenemos hoy solo se puede observar con uno electrónico. Yendo aún más allá, bajamos a 3 nanómetros, que es el ancho de una cadena de ADN. Así es, estoy hablando del ADN que contiene casi toda la información sobre prácticamente todos los seres vivos de la Tierra. Sin embargo, no dejes que su ancho te engañe. La longitud de sus hilos es simplemente enorme. Basta con decir que una sola célula del cuerpo humano contiene aproximadamente 3 metros de ADN. Aún más pequeña es una molécula de agua. Por cierto, un picómetro es 1/1000000000 de milímetro. H2O significa que hay 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno unidos, lo que hace que la molécula se parezca a Mickey Mouse. Los átomos de hidrógeno, a su vez, solo tienen 31 picómetros de diámetro y son los más frecuentemente encontrados en el mundo. Se componen de solo 2 elementos, un protón cargado positivamente y un electrón cargado negativamente que orbita alrededor de él. Hablando de electrones, estos amigos no se han medido correctamente porque son demasiado pequeños para eso. Sin embargo, el modelo clásico de medición dice que un electrón tiene aproximadamente 5 femtómetros de tamaño, es decir, 5 trillonésimas de un milímetro. En comparación con el átomo al que pertenece, es aproximadamente 1 millón de veces más pequeño, pero depende del átomo. Sin embargo, si piensas que los electrones son pequeños, ¿qué tal esto? Los protones y los neutrones, las otras 2 partes principales de un átomo, son 5 veces más pequeños que los electrones. Sin embargo, a diferencia de estos que giran alrededor del núcleo del átomo, se encuentran dentro de él, dándole una carga y una masa. Ahora ten cuidado. Desde aquí vamos a lo desconocido y a lo no probado.
Ahora estamos en el tamaño de 100 natómetros, siendo un natómetro una cuadrillonésima parte de un milímetro. Y solo decirlo me hace preguntarme si no he tropezado con las sílabas. Cualquier cosa que sea más pequeña que esto no se puede medir con ningún grado de precisión, por lo que los tamaños de las cosas que vamos a ver son muy, muy aproximados o incluso hipotéticos. Y las primeras cosas raras que vemos allá abajo son quarks arriba y quarks abajo. Ambos tienen un tamaño de aproximadamente un natómetro y son los más ligeros de los 6 tipos de quarks que existen. Supongo que debería explicarlo. Un quark es una partícula que forma protones y neutrones en el núcleo de un átomo. Como dije, hay 6 tipos de ellos y todos tienen propiedades diferentes. Estos dos pequeños chicos, por ejemplo, le dan al átomo su carga positiva o negativa. ¿Puedes adivinar cuál da qué? Dímelo en los comentarios. Como sea, aún más allá, a los 400 septómetros, solo agrega otra parte por mil a lo que ya teníamos, nos encontramos con un quark extrañeza. Es un tercer tipo y su nombre es bien merecido. Es aproximadamente la mitad del tamaño de los quarks arriba y abajo, pero es 50 veces más pesado. Algo así como las estrellas de neutrones que pueden ser del tamaño de una ciudad y pesar más que el sol. Como sea, los científicos no están seguros de que los quarks extrañeza puedan existir en nuestro mundo, y solo pueden aparecer, teóricamente, si un átomo se aplasta con la fuerza suficiente como para dividirse en quarks. Sé que esto es alucinante, pero ten paciencia, no lo es todo. A 100 septómetros vemos quarks encantado. Son incluso más masivos que los extrañeza, pero al menos su existencia no se cuestiona. Se sabe que tienen una carga positiva y se encontraron en experimentos con el gran colisionador de hedrones. De hecho, fueron descubiertos en partículas subatómicas como protones y neutrones conocidos. Pero a pesar de que los quarks encantados son extremadamente pequeños, su descubrimiento condujo a una gran cantidad de avances científicos. El siguiente es el quark fondo, con el tamaño de solo 30 septómetros. No se puede decir mucho sobre estos pequeños. Tienen una carga negativa y se transforman rápidamente en otros tipos de quarks más grandes. Y finalmente, el sexto tipo son los quarks sima. Su tamaño es de 100 yoctómetros y, contra toda lógica, son los quarks más masivos. Solo piénsalo, son 100.000 veces más pesados que los quarks arriba. No es de extrañar que se les llame sima. Por cierto, su otro nombre es quarks verdad, lo que sea que eso signifique. De todos modos, aunque su existencia ha sido probada experimentalmente, los científicos también han descubierto que solo pueden existir por una pequeña fracción de segundo. Pero ni siquiera ese es el final. Hay partículas incluso más pequeñas que los quarks sima. Una de ellas es un neutrino, que mide aproximadamente un yoctómetro. Los neutrinos no tienen carga propia y casi no se ven afectados por ninguna de las fuerzas fundamentales del mundo. Vuelan a altas velocidades y atraviesan todo tipo de materia como si no existiera. Incluso tú y yo en este momento. No, no puedes verlos, ni siquiera con el microscopio más poderoso del universo, así que no hay necesidad de volverse paranoico por el hecho de que pasen por tu cuerpo. Nunca lo sentirás. Me preocuparía más porque esa hamburguesa con queso y doble tocino pase por tu cuerpo. Y finalmente, estamos en el fondo de toda la creación, el reino cuántico, aquí con tamaños tan pequeños que ni siquiera puedes compararlos con ninguna unidad de medida conocida. Solo hay dos cosas, y esas son teorías en el mejor de los casos. Una se llama cuerda, y es posible que hayas oído hablar de ella en las películas de ciencia ficción. La teoría de cuerda sugiere muchas posibilidades. Y una de ellas es que una cuerda es unidimensional en sí misma, pero sus vibraciones la llevan a todas las demás dimensiones. Los científicos también argumentan que todas las partículas también son cuerdas. Pero no te molestaré con demasiados detalles al respecto si no te importa. Y se cree que la segunda cosa en este nivel es la espuma cuántica. Existe según otra teoría y constituye todo el espacio-tiempo. Aún así, una vez más, nunca se ha demostrado que realmente esté en algún lugar. Así que, quién sabe, tal vez hay algo completamente diferente que compone al universo. Ambas cuestiones solo pueden medirse con una unidad llamada longitud de Planck. No te molestaré con cosas científicas y solo diré que es infinitesimalmente pequeño. La longitud de Planck se creó específicamente para medir cosas teóricas, como cuerdas y espuma cuántica, por lo que no es de extrañar que sea tan pequeña. Supongo que todo debe tener su medida, ¿verdad? Bueno,
No hay nada más pequeño que esto de lo que estamos hablando ahora. Excepto por mi capacidad de atención. Así que volvamos al mundo de las cosas grandes. Oye, si aprendiste algo nuevo hoy, dale un me gusta a este video y compártelo con tus amigos. Y aquí hay algunos otros videos que creo que disfrutarás. Solo haz clic en el de la izquierda o el de la derecha y mantente en el lado genial de la vida.